Nacho Castro. Arranca ya el compromiso, es la fecha 1 de la Liga Expansión en su edición Apertura 2023 desde el Estadio Carlos Vega Villalba en Zacatecas, México. 8, en donde, bueno, hay que acordarse que aquí hay altura en Zacatecas, entonces la pelota vuela mucho. Hay que pegarle de lejos, Toño Valle. Sí, hay que pegarle. Hay que intentarlo. Así es, pero este tío pasó cerca, la verdad, mucha potencia, un poco más de dirección. Mientras estábamos hablando del técnico, su origen y lo que quiere implementar, a mí me suena muy interesante. El problema es que todo eso que me acabas de decir es para que se implemente desde los juveniles. A ver, aquí, cuidado con el disparo, gol. ¡Gol! El área saca, poderoso disparo, y ya está ganando el conjunto local. Eugene, ya habían anunciado, ya habían avisado. Saca, potente tiro, nada puede hacer. Es muy probable que puedas generar una jugada importante de gol. Aquí lo interesante es que no termina por pararse bien frente a la pelota, medio se barre sobre el esférico. Aquí se va a ver cómo vienen por el centro, hay un espacio entre líneas, ahí se toca la pelota y se barre sobre el balón, y eso es muy difícil porque es complicado darle dirección a la pelota cuando te... A mí me parece que es penal, una pelota larguísima del arquero Rubén Castellanos. Mira cómo va picando, no, es penal, sí, hombre, si lo plancha, pero bueno, claro. Le puso los tacos en el pecho, mira nada más, sí. ¿Qué es esto? Sí, ¿qué sí, es esto? Que es penal, futbolista venezolano. Pues eso, no puede ser posible que esto no sea considerado falta. No, pero lo planchó feo, ¿eh? Hay que ver sí. Si puede seguir. Nomás con la rodilla que... Para poder... Cuidado aquí, la tiene Zacatecas, puede venir el segundo gol. ¡Gol! De forma casi inmediata, esa recuperación en una acción ofensiva. Razo vuelve a pisar el área y cae la segunda anotación. Está ganando Zacatecas 2-0. Tú no puedes salir a cortar la jugada y regalarte de esa manera. Y luego ni te tiras para atrás ni para adelante para achicarles ahí la cancha. Los vuelven a vacunar por el centro. La termina con la zurda, ahí sorprende. Bueno, ya es doblete para el joven Magaña. Por el centro, cuidado, la arma bien Mineros, va a venir la pelota al área, el remate, gol. ¡Qué buena! ¡Gol! ¡Hat-trick! ¡De Mineros! Para definir, cruzar su tiro, marcar el tercero en la cuenta del equipo, pero también en la cuenta personal. Hat-trick para Luis Razo y Eugene, apenas llevamos 57 minutos. Sí, qué gran inicio de campaña para este delantero. No es muy común ver a mexicanos metiendo goles. Y la verdad me da gusto ver que la jugada no terminó en centro, sino que se jugó por dentro y por abajo. Vamos al goleador, ya hizo 3. Hagamos cambios y cuidado porque puede caer el cuarto. Cuidado, el disparo, la pelota sigue con vida, gol. Gol. A Morelia con esos balones al espacio. Ah, es correcto, se los aplicaron todo el partido. Este no es tan largo, que están en zona de cancha del rival, pero mira nada más las facilidades. No es posible que te dan la pelota así de fácil. Insisto, tienes que ir a terminar la jugada ahí sacando la pelota o ganándole. Están goleando a Morelia, que